Fabuloso fin de semana y en lleno de acción abrimos este resumen con el deporte en blanco. Novak Djokovic eliminó a Thomas Berdych en el Master 1000 de tenis en Monte Carlo. 3 sets, 7-5, 6-4, 6-6-3. El serbio se convirtió en el primer jugador en la historia en ganar los títulos del Master 1000 de forma consecutiva, Indian Wells, Miami y ahora en Monte Carlo. Uno de los atletas del mundo que más populares realmente regresa al deporte que tanto ama, el mariscal de campo Tim Tebow, firmó hoy contrato por un año después de ser despedido por los Jets de Nueva York en el año 2014. Tebow forma parte de la escuadra de los mariscales, al lado de Mark Sánchez y Sam Bradford. En el béisbol, los Dodgers de Los Ángeles terminaron con la racha ganadora de los Rockies de Colorado. El único equipo invicto en las grandes ligas en el camino, llevaban 6 partidos consecutivos y este fin de semana los Dodgers anotaron 20 carreras a 6. Así extendieron su propia racha ganadora consecutiva a 7. Al momento, los Red Sox de Boston, los Tigers de Baltimore, Tigers de Detroit comparten el mejor récord de la temporada con 10 victorias, 3 derrotas. Rápidamente al torneo de clausura de México, otro duelo al borde de infarto para los Leones Negros, que han tenido que entregarse en cada duelo casi al punto de celebrar en esta con una victoria, pero como la mala suerte los ha seguido, anotaron en el minuto 19, obra de Eric Gutiérrez. Leones Negros lo pudieron contestar en el 76 gracias a Fidel Martínez, quien parece ser el único que ha tenido la respuesta ante rivales. Buena noticia para los seguidores de las Chivas. Estamos viendo que el último partido perdió Puebla, así que ellos son los eliminados de la tabla del descenso. Chivas siguen con vida en este torneo de la clausura. Tienen puesto en primera división asegurado. Los Pumas tomaron ventaja de jugar en casa ante Santos. Un duelo positivo para Pumas. En el séptimo minuto consiguió gol de Gerardo Acoba. Un cabezazo suficiente para derrotar a Santos en el Estadio Olímpico Universitario y reforzar la posibilidad de clasificar a la liguilla. Los laguneros hicieron todo lo posible, pero simplemente la defensiva de los Pumas era mucho. El hijo del duelo, bueno, el hijo de la leyenda, no pudo terminar su tarea en Carson, California, y en boxeo, estamos hablando de César Chávez Jr., no pudo contestar la campana del décimo episodio en la novena de Sola Lona por primera vez en su carrera. El polaco Ponfara se quedó con el título semicompleto de la CMB. Una gran sorpresa para todos los seguidores de este boxeador que lo siguen, lo aman. Desafortunadamente no tenía la energía, ni el ritmo y la magia. Bueno, al parecer yo creo que esos golpes que les dan a los boxeadores cuando caen, pierden sus luchas, pues vuelven mejores boxeadores. Así es. Una derrota a veces es una victoria. Lo despierta. Así es. Muy bien, muchísimas gracias, Luis.